Remoción. Claro. Eso decían aquí Mosqui y Rocío, pues que apostaban por los Bergantiños, y no se trabucaron. Victoria por 0-1. Aquí también hubo moita polémica, moitas oportunidades, había moito en xogo porque un empate deixaba o camino muy abierto para o Compostela. Ahora a cousa está 3 puntos y o Averaxe empatado. Oportunidades de Rodri Alonso, esta ocasión casi acaba en autogol de Borja Facal. Pero vaya parada, ¿eh? Sí, para donde Christopher, y ya en la segunda mitad, las mejores oportunidades. Esta de Rubén Rivera, marchó fuera. O gol do Bergantiños, minuto 15 do segundo tempo, no, antes esta otra, Jorge Sáez y a parada de Lucas. Estuvieron muy bien los dos, sí, porteiros, ¿eh? Lucas y Christopher. Y este sí, el gol de Iago López, o centro y a cabezada de Iago. Esto viña de un córner, sí, un rexeite. Sí, un o centro de Antas y o gol de Iago. Y de aquí al final, pues a polémica. 2 goles anulados o Bergantiños. La verdad, no tenemos elemento de suizo en estos 2 goles porque no se ve un momento no que sae o balón a posición de Rubén Rivera. Esto bueno, que es, siempre nos agradecen los árbitros. Cuando solo hay una cámara quedamos más tranquilos. Pues 2 anulados a Rubén Rivera. E fixademos este anulado o Compostela no último minuto. Hay o no falta a Christopher. Me Gustavo Sinto, pero para mí no. Para mí na primeira imaxe tampouco. A ver na repetición. Mosqui ten dúbidas. Mosqui, claro, como está a tu lado non se atreve. No, porque saca o brazo, non sei. Bueno, pois así acaba.